es un breve informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Le tenemos mucha información y es que esta mañana módulos del drive-thru ubicados en distintas partes del área metropolitana presentaron gran afluencia de vehículos. Uno de ellos es el que estaba ubicado sobre la calle Morelos e Ignacio Zaragoza, donde decenas de personas acudieron muy temprana hora para realizarse la prueba que detecta el virus. Cabe recordar que quienes acudan tienen que tener al menos 3 de los síntomas del COVID. Y al arrancar su segundo día de gira por Texas, el gobernador electo Samuel García recibió las llaves de la ciudad de Austin. Tras sostener una reunión con el alcalde de esa ciudad, Steve Adler, García recibió esa distinción, primera que entregan a un mandatario electo de la entidad. Más tarde se espera la reunión con el gobernador de dicho estado, Greg Abbott, donde abordarán el tema de migración. En otras cosas, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que la próxima semana se prevé presentar el plan para reanudar las clases presenciales en el ciclo escolar 2021-2022. A pesar de la pandemia de coronavirus, pues aseguró que no hay nada que impida la reapertura de las escuelas. En su conferencia mañanera, López Obrador dijo que se necesita reabrir las escuelas debido a que ya han estado abandonadas por mucho tiempo y varios han sido también vandalizadas. Y miren nada más, si es que un voluntario italiano identificado como Michel Colosio, de 42 años, fue asesinado en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, según ha informado la organización y la familia del fallecido. La víctima regresaba de su casa después de hacer unas compras cuando fue asaltado, publicó en su página de Facebook la asociación para la que trabajaba. Michel Colosio tenía 10 años viviendo en México. Era un ex radiólogo del Hospital Civil de Brescia y participó en varios proyectos sociales. Ahora vamos a la información deportiva con nuestro compañero Rafa Martínez. Gracias, Nayeli. Muy buena tarde. Nos acomodamos que vamos rápido con la información de los deportes. Hoy hay fútbol, hoy juega la selección mexicana. Continúa la actividad de la Copa Oro México, que estará teniendo un partido importante. No es complicado, al menos en el papel, pero ya vimos lo que pasó en la presentación del Tri en su participación en Copa Oro al empatar ante Trinidad y Tobago. Esperemos que el arbitraje hoy sí se comporte a la altura, no haya lesionados y que todo salga como está dentro de lo planeado para el conjunto de el Tata Martino, que presentará algunas modificaciones en su once. Este hombre, Rogelio Funes Mori, se mantiene. Quien estaría integrándose al once titular es el caso del futbolista ahora de los Rayados del Monterrey, Héctor Moreno, que está recuperado de una molestia que tenía y estará como titular en la saga central. Escuchemos qué es lo que dijo el Tata y lo que dice también el Tecatito sobre diferentes temas, uno de ellos el grito homofóbico que le está costando a México jugar a puerta cerrada en el arranque de las eliminatorias. Los invito a que no demos ese grito, ¿sabes? ¿Y por qué? Porque a nosotros los futbolistas, y a ustedes los aficionados les gusta ver gente en los estadios. Entonces lo que quisiéramos era jugar con gente en los estadios. Entonces los invitamos a que no den ese grito. Que Javier Hernández no está porque yo utilicé o elegí otras opciones de número 9. Esa es la respuesta. Después vos podés decir, es una respuesta que a mí no me satisface, pero la respuesta siempre estuvo. Nunca hubo una respuesta diferente o nunca hubo una no respuesta. La respuesta siempre fue que yo elegí otros jugadores por encima de Javier Hernández. Ya no le preguntan al Tata por el Chicharito, por favor, porque se molesta, cada vez se hace más viejo. Hay unas fotos donde se ve cómo estaba cuando inició y tomó las riendas de la selección y cómo está ahora. Ahí está la cita. Hoy el partido, jornada 2 de 3 en el Cotton Bowl, México contra Guatemala, 8 de la noche, comentarios previos, 8:30, por ahí empezará a rodar la pelota de este partido. Es lo que tenemos en los deportes. Que tenga una excelente tarde. Muchas gracias, Rafa. Y ya se encuentra listo Poncho Pérez con los espectáculos.
Información de los espectáculos en esta tarde. Llegamos con lo que sucede en el mundo de la farándula y tenemos a Justin Bieber. La pregunta es, ¿problemas maritales? No, no creo, la verdad. Me imagino que debe ser un pleito como muchas parejas lo tienen. ¿De qué hablamos? Bueno, de este video que se está haciendo viral en los últimos días. Y es que el cantante recientemente estuvo en la ciudad del pecado, en Las Vegas, Nevada, en compañía de su esposa Hailey Bieber. Estuvieron ahí porque él tuvo una presentación, vamos a decirlo así, como media VIP, ¿verdad? Media privada. Pero durante su estancia en este lugar, al momento que van saliendo del recinto, que van bien resguardados por elementos de seguridad, al parecer Justin Bieber se dice que iba muy molesto y que le iba gritando justamente a Hailey, a su amada esposa. Dicen que le iba maltratando. El video que les vamos a mostrar a continuación es cuestión de segundo, ¿eh? Lo que se ve como que él manotea, como les menciono, va rodeado de algunos elementos de seguridad y va también rodeado por gran cantidad de fanáticos que se lo toparon en plenos pasillos de los hoteles de Las Vegas, donde justamente le digo, acababa a dar una presentación. Este video ha generado mucha controversia porque dicen que la iba maltratando. Algunos fanáticos ya salieron a defenderlo, pero vamos a ver primero el video y ahorita le comento. Bueno, ese movimiento donde va así como que parece que va rapeando. No, dicen que la iba pues como agrediendo, que iba enojado, que se ve como que sus gestos en la cara. Algunos fanáticos salieron a defenderlo y justamente salió el fanático que grabó este video, lo bajó en su red social, obviamente too late, porque ya medio mundo ya lo tenía pues guardado, lo han compartido en todos los sitios de espectáculos y dicen que no, que iba tan lleno de adrenalina, de la emoción y de lo bien que le había ido en el concierto, que justamente en ese momento lo pescó donde iba, así mire, como que no, qué padre nos fue en este concierto. Eso dice el fanático que terminó, como le digo, quitando el video muy tarde, pero mucha gente está diciendo que ahí se ve que como que iba enojado, que le iba agrediendo, etcétera, etcétera. Si es verdad, si es mentira, lo que es cierto es que la polémica está ahí en este video del cantante Justin Bieber. A la información de los espectáculos, que tenga un excelente miércoles. Muchas gracias, Poncho. Y ya son las 12 con 16 minutos del mediodía y nosotros nos vamos a despedir, pero no sin antes recordándole también las cuentas de nuestras plataformas digitales para que nos pueda seguir, pueda estar en contacto con nosotros. Díganos también cualquier anomalía, reporte que quiera, también denuncia del área metropolitana. Nuestro equipo de Ciber TV Noticias Monterrey va a acudir hasta esa zona. Continuamos con más, pero más adelante. Que pase muy buenas tardes.